Señora, señor, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de San Juan Construye. Aquí donde compartimos la noticia, la novedad sobre la arquitectura, la ingeniería, la minería, la obra pública, la ciencia, la tecnología, el desarrollo de nuestra provincia. El crecimiento de la producción debe estar fundado sobre bases sólidas y para ello se debe afianzar y robustecer la economía. El desafío consiste en promover un cambio que transforme la estructura productiva de la provincia en un tejido más denso y complejo. Una economía fuerte con productos y mercados diversos es menos vulnerable a los ciclos descendentes que suelen afectar a la economía mundial. Por ello, el objetivo es diversificar la economía, promover la competitividad en todos los sectores y ampliar el destino de la producción provincial. Desde San Juan Construye, compartimos y apoyamos estos conceptos en beneficio de todos los sanjuaninos. Vamos al programa de hoy. La siguiente edición está dedicada al departamento Pocito, que el día martes 9 celebró el 132º aniversario de su fundación. Lo vemos. En el marco de un nuevo aniversario de nuestro departamento, estamos, bueno, celebrando estos 132 años, que la verdad que son 132 años de historia, de trabajo, de mucho esfuerzo de toda la gente del departamento, de toda esta gran comunidad, que viene trabajando a lo largo de todo este tiempo y que entre todos, unidos y trabajando en conjunto, hemos logrado de alguna manera consolidar los pilares fundamentales del crecimiento de nuestro departamento. Hoy la verdad que nos sentimos muy orgullosos de vivir en esta provincia y obviamente, por supuesto, también de vivir aquí en nuestro departamento que es Pocito. Un departamento que tiene como uno de sus pilares fundamentales el trabajo en el agro. También ha habido un crecimiento importante del sector industrial, del sector comercial, del empresariado en general. Y hoy nos encontramos con que es uno de los departamentos de mayor crecimiento poblacional dentro del contexto de los departamentos del Gran San Juan, lo que obviamente impone para la gestión municipal nuevos y grandes desafíos que justamente tienen que ver con esforzarnos para estar a la altura de las circunstancias y de todo tipo de requerimientos que nos proponen y nos plantean nuestros vecinos a lo largo y a lo ancho de estos 540 kilómetros cuadrados que tiene nuestro departamento y tratar de prestarle servicio a nuestra gran comunidad. Esos son los objetivos que nos motorizan, por el cual trabajamos diariamente desde la estructura municipal. Por supuesto que hay un fuerte apoyo del gobierno provincial que nos permite ir alcanzando objetivos de manera en conjunta. A la hora de hablar de grandes obras, la verdad que podemos mencionar muchas, pero hay dos obras casi emblemáticas, diría yo, sobre las cuales estamos trabajando. Una de ellas es el ensanche de calle 11, con todo lo que implica esta ruta provincial para nuestro departamento, fundamentalmente porque es el nexo entre la villa cabecera de Pocito, que es Villa Verastain, con la ruta 40, ¿no? Y la implicancia que esto tiene en cuanto al punto de vista estratégico, ¿no? Es una ubicación estratégica y todo un aspecto positivo para nuestro departamento, el hecho de estar ubicado justamente sobre una ruta nacional. Una arteria en la que se está trabajando, una obra realmente importantísima para todos los positanos, que va a cambiar notablemente el ingreso a nuestro departamento. Vamos a pasar de tener una calle sumamente angosta, con muy pocas banquinas, con muy poco margen de maniobra para algún automovilista, y vamos a tener una calle de cuatro carriles con una nueva obra de iluminación, con nueva obra de cloacas, con todos los recaudos necesarios, ¿no?, que hacen justamente al ingreso a nuestro departamento. Y otra obra por demás emblemática justamente es el ensanche de la avenida Intendente Uñac. Una obra que en su primera etapa, desde calle 5 a calle 11, la hizo justamente don Joaquín Uñac. Por eso hoy la calle lleva su nombre, por la importancia que tuvo para el desarrollo de nuestro departamento la concreción de esta obra. Y hoy nosotros tomamos la posta y encaramos este segundo tramo que va de calle 11 a calle 14.
Una obra que nos va a permitir justamente conectar el corazón de Villa Brastain con otro distrito importante que, por cierto, ha tenido un crecimiento importante, como es el distrito de La Rinconada. Estas son las dos obras emblemáticas sobre las cuales estamos volcando todo nuestro esfuerzo. Son obras que tienen un plazo de ejecución entre un año y medio y dos años y que estamos avanzando bastante, por cierto. Las siguientes empresas e instituciones saludan a todos los vecinos del departamento Pocito en su día. Pocito cumple 132 años con más fuerza que nunca. Somos un pueblo de fe y de trabajo con una historia marcada por el tesón y la pasión de su gente. Seguimos construyendo un gran departamento, fortaleciendo el crecimiento de cada uno de sus sectores. Nuestros vecinos son nuestro mejor capital. Ellos alimentan el sueño de un futuro aún mejor. Pocito crece de la mano de su gente. ¡Feliz aniversario, Pocito! Los Gemelos Autoservicio, calle 11 y Aberastain, Pocito. Diseño X Gráfica Profesional. Te ofrecemos las mejores ideas. Contamos con equipos propios para impresiones láser color Super A3 e impresiones de gran formato en vinilo y lona. Te esperamos en Aberastain y Forque, Pocito. No lo olvides, Diseño X es Gráfica Profesional. Farmacia de Luján 1 y 2 y Farmacia San Blas agradecen al pueblo de Pocito en estos 65 años de trayectoria y saluda a todos los positanos en el nuevo aniversario de su fundación. Farmacia Riveros, en su tradicional esquina. Seguridad y confianza. Maurín Esquina Santa María de Oro, teléfono 492-1034, Villa Brastain, Pocito. Florería y cochería ideal. Coronas, traslados, cremaciones, servicio fúnebre, sala velatoria. Ingeniero Marcos Salazar, 944, teléfono 492-1010 y 154-100830, Villa Brastain, Pocito. Tiendas y calzados Las Estrellas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y tarjetas de la casa. Zapatería, ropa formal e informal. Bebés, niños y también juguetería. Calle 11, antes de Aberastain, Pocito. Las Morenas, salón de eventos y cabañas. Hace realidad tus sueños. Saluda a todo el pueblo positano en el aniversario de su fundación. Casamiento, bautismos, baby shower, cumpleaños de 15, fiestas infantiles y acontecimientos especiales. Contamos con cocina completa, patio de juegos, atención personalizada. Reservas al 264-453-6963 y 264-52-67481, Pocito. Óptica Coria. Recibimos tarjetas de crédito a Moen y Ahora 12. En Miraflex, anteojos de goma para niños. Legacy, adolescentes, hombre y mujer. Moss, lentes de sol, hombre y mujer. Pila para audífonos y líquidos para contactología. Uriburu 321 Sur, local 6, teléfono 492-1312, Villa Brastain, Pocito. Emi y Len, panadería artesanal. Casa Central, Uriburu y Maurín, local 5. Sucursal 1, calle 11, barrio Pocito. Y sucursal 2, Mendoza 455 Sur, al lado del Hospital de Pocito. Emi y Len, buenos momentos. Supermercado Leiva, la economía de su hogar. Ingeniero Marcos Salazar, 799, teléfono 492-2296, Villa Brastain, Pocito. Piris y Compañía, Ferretería Industrial. Presente en un nuevo aniversario de la Fundación de Pocito. SMI, Servicio Médico Integral. Consultorios en Pocito. Urgencias y emergencia a las 24 horas. Consulta médica domiciliaria. Traslados programados. Enfermería. Diagnóstico por imágenes. Teléfono 492-1030, Pocito. Unión Vecinal Villa Elisa. Magíster, licenciado Juan Carlos Alanís, presidente. Feliz aniversario, positanos. Ingeniero Marcos Salazar, 458 Este. Teléfono 492-1814, Villa Brastain, Pocito. Feliz aniversario, positanos. Club Social y Deportivo Aberastain. Pasión en familia. Presidente Víctor Maldonado. La diputada doctora Marcela Monti le envía un afectuoso saludo a todos los positanos en un nuevo aniversario de su creación. Alumetal Sociedad Anónima. El nombre fuerte en metales. Entre Ríos 253 Norte y General Mosconi 2898 Sur, Rawson.
Acer San Juan, fabricación y reparación de cilindros hidráulicos, cromo industrial y mangueras hidráulicas. Ruta 20, kilómetro 8.5, teléfono 0264-51-81-840 y 0264-4533-750, Las Chacritas, 9 de julio. FM Servicios, servicios mineros, aire acondicionado al automotor y mantenimiento profesional para empresas. Teléfonos 422-7833 y 154-77-1177. Maderera Las Palmeras. Machimbres, vigas, tirantes para techo, maderas duras y semiduras. Barnices impregnantes, membranas, rollizos y maderas de parral. Acceso este, kilómetro 5, Santa Lucía y Ruta Nacional 40, 100 metros antes de calle 6, Osito. Teléfonos 425-0011 y 425-1914. Próximamente, nuevo local, en Mendoza 4470, Villa Krause. Teléfono 428-2700, Rawson. Uno de los aspectos importantes sobre los cuales también trabaja la gestión municipal tiene que ver con el deporte y con la cultura. En el ámbito cultural estamos trabajando fuertemente, tenemos una dependencia de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de San Juan, donde se les enseña a los chicos justamente lenguaje musical y algunos instrumentos. Tenemos una academia de guitarra que trabaja en distintos puntos del departamento, una academia de danzas folclóricas municipal. Le damos un fuerte impulso a nuestra cultura, también a todos los talentos, a bailarines, a cantantes que han surgido de esta cantera inagotable que tiene la cultura de nuestro departamento. Y en el ámbito del deporte, por supuesto que también, porque también, al igual que la cultura, trabajamos con muchos jóvenes. Hay un gran semillero en este sentido y, bueno, justamente la idea y a donde el municipio le quiere sacar rédito a esa inversión que hace tanto en el deporte como en la cultura, justamente es para que los chicos se vean motivados por el municipio a desarrollar alguna de las actividades que nosotros le proponemos. Pueden ir a la Academia de Danzas, pueden ir a la enseñanza de guitarra o pueden desarrollar la práctica de alguno de los deportes que también le proponemos a lo largo y a lo ancho de nuestro departamento y que tiene como objetivo primordial justamente que los chicos de nuestro departamento desarrollen alguna actividad deportiva utilizando así su tiempo libre y de alguna manera se va transformando el deporte en esa herramienta que utilizamos los gobernantes justamente para combatir aquellos flagelos que hoy acosan a nuestra sociedad. Y obviamente, siguiendo de alguna manera todos los lineamientos que tenemos trazados en aquel plan estratégico que se elaboró en el año 2008, cuando yo todavía no era intendente, era intendente de este departamento el doctor Sergio Uñac, y dentro de este plan estratégico está de alguna manera la hoja de ruta a seguir por este gobierno municipal y por esta gestión municipal. En este nuevo aniversario de nuestro departamento, justamente en el cumpleaños número 132, quiero saludar a toda esta gran comunidad que tiene Pocito, a todos los habitantes de esta gran ciudad, de este gran departamento que nos cobija, desearles un feliz aniversario y, por supuesto, proponerles que sigamos trabajando juntos porque hemos construido un gran departamento a partir del trabajo, a partir de la unión y a partir de ese esfuerzo que siempre nos ha caracterizado a los positanos. ¡Feliz aniversario! Industrias Chirino. Crecemos fuertes. Una empresa de Cuyo con presencia nacional. Soluciones de alta ingeniería para construcciones ecosustentables. La más alta tecnología al servicio de la construcción. La mejor combinación de arcillas para la óptima calidad de cerámicos. Industrias Chirino. Ruta 40, 3157 Rawson. Teléfono 424-1211. Venta minorista. Avenida Libertador San Martín, 71 Este. Teléfono 421-1322 Capital. Industrias Chirino. Crecemos fuertes. Cuyo Materiales, SRL. Todo para la red de agua potable industrial. Diferimientos, domiciliaria. También redes de gas y cloacas. Cuyo Materiales, SRL. Lateral de Circunvalación Norte, 262 Este. Teléfono 427-7055. Cuyo Materiales, SRL. Perfil SRL. Empresa constructora. Siempre construyendo para un San Juan que avanza.
Bueno, ¿cómo es Pocito como pueblo? Creo que fuera de cualquier vanidad, Pocito es un pueblo elegido, es un pueblo que ha cobijado en su historia a muchísimos inmigrantes, de los cuales yo pertenezco a esa corriente inmigratoria, y es un lugar donde en estos 132 años ha cobijado a muchas personas, y estas personas le han agradecido al pueblo con trabajo, con mucho sacrificio. Es un pueblo pujante, donde se puede vivir tranquilo, en paz. Todavía se conservan las costumbres, se podría decir, de antaño, o todavía permanecen algunas costumbres de antaño. Tenemos nuestras fiestas patronales, donde, bueno, es un lugar de unión de nuestro pueblo, la gran fiesta del pueblo, y creo que ese tipo de valores son los que todavía tenemos que seguir bregando para que se sigan conservando. En cuanto a lo que decía de este pueblo de inmigrantes, vengo de una familia de inmigrantes que, junto con la familia Uñac, vinieron del mismo pueblo, de España, del sur de España. Ellos vinieron traídos por otra familia de inmigrantes que llegaron antes, que fue la familia Langlois. Considero que la familia Langlois fue una de las familias que hicieron Pocito. En fin, la familia Barceló, al llegar invitados por la familia Langlois, vinieron a formar parte de la planta del personal de su bodega como toneleros, y luego, con el paso del tiempo, bueno, cada uno siguió su propio destino, y así fue que en la parte de mi familia incursionamos en el rubro de la farmacia, donde llevamos 65 años, y tengo la satisfacción de decir que somos la empresa familiar, la empresa farmacéutica familiar en la historia de San Juan, que ha estado la mayor cantidad de años con los mismos propietarios, 65 años, y eso nos llena de satisfacción, pero se lo debemos agradecer al pueblo de Pocito. Más allá del trabajo sacrificado que hemos tenido mi abuelo Ismael cuando la funda, luego mi padre y mi tía, y luego seguí yo. Y acá tengo una invitación cuando se funda nuestra empresa, donde se invita a la inauguración, donde dice que espero que el departamento de Pocito sepa favorecernos, y así fue. Así que estamos muy agradecidos y muy orgullosos de formar parte de este suelo. Las siguientes empresas e instituciones saludan a todos los vecinos del departamento Pocito en su día. Pocito cumple 132 años con más fuerza que nunca. Somos un pueblo de fe y de trabajo, con una historia marcada por el tesón y la pasión de su gente. Seguimos construyendo un gran departamento, fortaleciendo el crecimiento de cada uno de sus sectores. Nuestros vecinos son nuestro mejor capital. Ellos alimentan el sueño de un futuro aún mejor. Pocito crece de la mano de su gente. ¡Feliz aniversario, Pocito! Los Gemelos Autoservicio, calle 11 y Aberastain, Pocito. Diseño X Gráfica Profesional. Te ofrecemos las mejores ideas. Contamos con equipos propios para impresiones láser color Super A3 e impresiones de gran formato en vinilo y lona. Te esperamos en Aberastain y Forque, Pocito. No lo olvides, Diseño X es Gráfica Profesional. Farmacia de Luján 1 y 2 y Farmacia San Blas agradecen al pueblo de Pocito en estos 65 años de trayectoria y saluda a todos los positanos en el nuevo aniversario de su fundación. Farmacia Riveros, en su tradicional esquina. Seguridad y confianza. Maurín Esquina Santa María de Oro, teléfono 492-1034, Villa Aberastain, Pocito. Florería y cochería ideal. Coronas, traslados, cremaciones, servicio fúnebre, sala velatoria. Ingeniero Marcos Salazar, 944, teléfono 492-1010 y 154-100830, Villa Aberastain, Pocito. Tiendas y calzados Las Estrellas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y tarjetas de la casa. Zapatería, ropa formal e informal. Bebés, niños y también juguetería. Calle 11, antes de Aberastain, Pocito. Las Morenas, salón de eventos y cabañas. Hace realidad tus sueños. Saluda a todo el pueblo positano en el aniversario de su fundación. Casamiento, bautismos, baby shower, cumpleaños de 15, fiestas infantiles y acontecimientos especiales. Contamos con cocina completa, patio de juegos, atención personalizada. Reservas al 264-453-6963 y 264-52-67-481
Posito. Óptica Coria. Recibimos tarjetas de crédito a Moen y ahora 12. En Miraflex, anteojos de goma para niños. Legacy, adolescentes, hombre y mujer. Moss, lentes de sol, hombre y mujer. Pila para audífonos y líquidos para contactología. Uriburu 321 Sur, local 6, teléfono 492-1312, Villa Berastain, Osito. Emi y Len, panadería artesanal. Casa Central, Uriburu y Maurín, local 5. Sucursal 1, calle 11, barrio Posito. Y sucursal 2, Mendoza 455 Sur, al lado del Hospital de Posito. Emi y Len, buenos momentos. Supermercado Leiva, la economía de su hogar. Ingeniero Marcos Salazar 799, teléfono 492-2296, Villa Berastain, Posito. Piris y Compañía Ferretería Industrial. Presente en un nuevo aniversario de la Fundación de Posito. SMI Servicio Médico Integral. Consultorios en Posito. Urgencias y emergencia a las 24 horas. Consulta médica domiciliaria. Traslados programados. Enfermería. Diagnóstico por imágenes. Teléfono 492-1030, Posito. Unión Vecinal Villa Elisa. Magíster, licenciado Juan Carlos Alanís, presidente. Feliz aniversario, Positanos. Ingeniero Marcos Salazar 458 Este, teléfono 492-1814, Villa Berastain, Posito. Feliz aniversario, Positanos. Club Social y Deportivo Berastain. Pasión en familia. Presidente Víctor Maldonado. La diputada doctora Marcela Monti le envía un afectuoso saludo a todos los positanos en un nuevo aniversario de su creación. Continuamos con San Juan Construye. Ahora vamos con las noticias más destacadas del sector. Noticias del sector. Un convenio muy importante que estamos firmando porque vamos a comenzar la construcción de una perforación que va a abastecer a casi 300 familias, más de 1.300 personas que hoy están en un asentamiento sin agua potable hace muchos años. Y bueno, creo que es una reparación y tenemos que hacerlo por la salud de la gente que está viviendo ahí en estas condiciones sin agua. Y por otro lado, también vamos a firmar un convenio, un acta compromiso con una unión vecinal para traspasar el servicio que necesitan ayuda de parte de Obras Sanitarias para mantenerlo en forma correcta. La idea es justamente, veníamos conversando ya hace un par de meses, ir hacia el interior, que es donde estas obras son más necesarias. Lo que es San Juan y Gran San Juan, la gente tiene agua potable, pero cuando salimos a los departamentos nos encontramos con grandes falencias y eso es lo que estamos tratando de corregir. Los alumnos de Posito tenían que ir o a la Escuela de Enología en la capital o a Sarmiento para poder estudiar lo que le es propio al sistema productivo de aquí. Bueno, esta escuela va a tener una innovación tecnológica importante y el sector productivo va a poder allí llevar justamente prácticas que tengan que ver con el sector, sea del tomate o de la vid o de otros derivados que se plantee el sector productivo y que esto sirva para que, primero, el sector productivo con una cooperativa pueda tener rentabilidad y los alumnos puedan hacer práctica profesionalizante en la escuela. Estamos todos los vecinos del barrio Eva Duarte, estamos muy contentos porque muchas veces las personas exigimos a los gobernantes un empleo, algo personal, pero no nos damos cuenta a veces que esto es lo que sirve, esto es lo que vale, es lo que valoramos, porque es el bienestar de toda la comunidad, del departamento, más, principalmente nuestro barrio. Hace poco inauguramos el asfalto, ahora las luminarias y las veredas. O sea que estamos muy satisfechos porque el intendente se preocupa mucho por nosotros. La verdad que es un orgullo para nosotros que él haya llegado a este lugar tan importante como es el de dirigir los destinos de la provincia y que hoy podamos tenerlo acá como un positano más, que esté celebrando junto a nosotros. La verdad que es un orgullo que no se puede explicar con palabras realmente. Así que bueno, y contentos también por lo que viene a hacer él acá, a inaugurar un montón de obras muy importantes, a firmar convenios también muy importantes para el departamento, que son cosas que van a beneficiar a toda la comunidad, así que por demás que felices. La verdad que es algo muy lindo, vamos a estar inaugurando justamente la repavimentación del centro comercial de Villa Berastain, que por cierto ha quedado muy bonita, lo hemos hecho en convenio con el gobierno de la provincia. Vamos a estar inaugurando obras de alumbrado público también en dos barrios de aquí del departamento, una nueva obra de alumbrado público, obviamente tenían iluminación, pero hemos hecho mejoras en la misma.
vamos a estar inaugurando también una cancha de bocha sintética en el Club Brastain y además vamos a estar firmando convenios con OCE para la realización de obras importantes y también vamos a estar cediendo a través de convenios al Ministerio de Educación dos terrenos para la construcción, uno de un colegio secundario en la zona norte de Pocito, en calle 6 y España, y otro terreno ubicado en calle 14 y avenida Uñac, que justamente vamos a construir allí en convenio con el gobierno de la provincia una escuela agrotécnica. Acá han habido pioneros que se han esforzado para construir un departamento pujante, que ha sabido sentar las bases para que muchas familias piensen que acá está el futuro de los positanos. Así es que agradecer al sector público representado por el intendente, al sector privado, concentrado fundamentalmente en la actividad agrícola, comercial, industrial, turística, que son la base del desarrollo y del empleo positano también. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Entre Ríos 253 Norte y General Mosconi 2898 Sur, Rawson. Acer San Juan, fabricación y reparación de cilindros hidráulicos, cromo industrial y mangueras hidráulicas. Ruta 20, kilómetro 8.5, teléfono 0264-51-81-840 y 0264-4533-750, Las Chacritas, 9 de julio. FM Servicios, servicios mineros, aire acondicionado al automotor y mantenimiento profesional para empresas. Teléfonos 422-7833 y 154-77-1177. Maderera Las Palmeras. Machimbres, vigas, tirantes para techo, maderas duras y semiduras. Barnices impregnantes, membranas, rollizos y maderas de parral. Acceso este, kilómetro 5, Santa Lucía y Ruta Nacional 40, 100 metros antes de calle 6, Pocito. Teléfonos 425-0011 y 425-1914. Próximamente, nuevo local, en Mendoza 4470, Villa Krause. Teléfono 428-2700, Rawson. Industrias Chirino. Crecemos fuertes. Una empresa de Cuyo con presencia nacional. Soluciones de alta ingeniería para construcciones ecosustentables. La más alta tecnología al servicio de la construcción. La mejor combinación de arcillas para la óptima calidad de cerámicos. Industrias Chirino. Ruta 40, 3157 Rawson, teléfono 424-1211. Venta minorista, Avenida Libertador San Martín 71 Este, teléfono 421-1322 Capital. Industrias Chirino. Crecemos fuertes. Cuyo Materiales, SRL, todo para la red de agua potable industrial, diferimientos, domiciliaria, también redes de gas y cloacas. Cuyo Materiales, SRL, lateral de circunvalación norte, 262 Este, teléfono 427-7055. Cuyo Materiales, SRL. Perfil SRL, empresa constructora, siempre construyendo para un San Juan que avanza. Llegamos al final del programa de hoy. Nos reencontraremos el próximo domingo a partir de las 12 horas, como todos los domingos. Pero usted no se vaya. Quédese aquí en la pantalla de Canal 5 Telesol, porque ya llega Conciencia Verde. Y ahí nomás, pegadito, San Juan Turismo. Hasta el domingo que viene.